buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas. Hoy toca Skin Club y su nuevo evento. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página. Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción hay un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo de la semana. Lo sacamos ayer, este pedazo de carambit. Y dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos para depositar. Tenemos G2 a Pay, más de 100 métodos de pago. Tenemos skins, PayPal y Pay Safecard. Y por último, criptomonedas. Y dicho esto, vamos al lío, chicos y chicas. Evento ambientado en Star Wars, por lo que vemos. La rebelión, aquí tenemos a Yoda, Darth Vader, el Imperio. Tiene mucha pintaza. Oye, hay un duelo de $50 de batalla de cajas. Vamos a meternos. Os recuerdo que las batallas de cajas están súper bien, sobre todo para hacerla con colegas. ¿No quieres abrir cajas en la página? No os preocupéis, tú quedas con un colega. Oye, metemos 50 pavos los dos y nos batimos en un reto y a ver quién es el que gana. Que de momento, menos mal que la cosa pinta bien. Últimamente, decirlo, no he ganado mucha batalla de caja, lo cual me pone triste. No sé por qué este tío ha decidido la del AK. Supongo que debe dar bastante dinero. Vamos a ir viendo. Ojo, la Black Laminate. 28 pavetes. Sabía que la Black Laminate. Ojito. Ah, vale, $6. La Black Laminate es que vale mucho. Porque me ha tocado Minimal Wear. A ver. Buah, está remontando, tú. Está remontando. Creo que aún así le saco bastante. Con esta ya excepcional. A no ser que le saque la puta Fire Serpent. He ganado. Creo, chicos y chicas, que lo tenemos. Nos vamos a llevar la batalla. Vamos a ver cuánto hemos ganado. Como veis, eran $100 entre las dos batallas, pero hemos sacado $140. Y ya a tu amigo le puedes enviar una skin diciendo, venga, toma, para ti, no las sobras. Os recuerdo también, al ser nuevo evento, chicos y chicas, os van a dar un montonazo de recompensas a medida que vayáis abriendo cajas, haciendo batallas, lo que queráis. Así que no perdéis la oportunidad, porque siempre que empiezan los eventos está súper guapo. Vale, vamos a abrir las nuevas cajas. Vamos a ver qué ofrecen, chicos y chicas. En este caso, el Imperio. ¿Vosotros de qué sois? ¿Del Imperio o la Rebelión? Decídmelo en los comentarios. Ojito, esta AK Blue Sport, que tiene muy, muy, muy buena pinta. ¡Ojito! Han mejorado esto, ¿no? ¿Obtenemos los premios? ¡Ojo! Bueno, ni tan mal. Skin Club dándole caña, ¿eh? O sea, según vayamos subiendo, nos van a dar eso. Nada mal. La Blue Sport, como digo, 82 pavos. Sensacional esa AK, nos ha salvado bastante. Porque como estáis viendo, vamos a ver cuánto nos dan ahora. Nos dan 49. Vale, voy a quitar esto siempre que me den los premios, porque si no voy a tener que estar entrando y saliendo. Venga, va, uno ganando un cuchito por aquí. La Blue Sport de nuevo, vamos a ver el estado. No sé si será el mismo estado, porque como sean otros 80 pavos, esta caja, chicos y chicas, va titánica, ¿eh? O sea, somos del Imperio. ¿La Rebelión? Ah, vamos a ver la Rebelión. ¿Qué nos puede ofrecer? Pero, hostia, es una Kabulkan de 150 pavos. Le ha tocado aquí al amigo, ¿eh? Han tocado bastante esa Kabulkan de momento. Bueno, $59 y hemos puesto 60. Bueno, hemos perdido, ¿qué? 74 céntimos. Bueno, vamos a ver si nos da algo más. Vamos a abrirla otra vez. ¿Cuánto hemos perdido ahora? $20. El Imperio bastante mejor que la Rebelión. Como las pelis. Bueno, ya seguramente me va a caer un poquito de hate. Vamos a ver, el AK Vulcan hubiera sido excepcional. Me toca las 5 Deagles. Personalmente, chicos y chicas, como habéis visto, la del Imperio a mí me ha ido bastante, bastante mejor. Ahora vamos con la fuerza, con el Tito Yoda. Vamos a ver qué nos da. Veo mucha Frontside Misty. Uf, la Blue Phosphor, ¿eh? Ojita la Blue Phosphor, que puede ser sensacional. 59 pavos. Vale, ganamos dinero. Me parece correcto. Hemos ganado $10 gracias a esa AK. Sigamos, chicos y chicas. Vamos bastante profit, ¿eh? Creo que llevamos 200 pavos de profit. Con lo que nos ha ido saliendo. Está bastante peor, hay que decirlo. Perdemos $35. Y último intento. Y con esto vamos a terminar la caja de la fuerza. Que veo que tiene armas como bastante azules, verdes. Porque esta es verde, si no me equivoco. 69. Oye, primera caja guay.
pero el resto no ha ido muy allá. Bueno, llega el turno de Lot 8, chicos y chicas, $60 cada caja. Por lo que veo, armas mal, cuchillo, guantes bien, ¿vale? A no ser que nos toque en un buen estado. Así que rezamos, chicos y chicas, por algo que no sea un arma. De momento esto pinta de puta pena. No puede haber ido peor, ¿pero qué es esto? 213 de $300. Bueno, a ver, habéis visto la peor situación. Y ahora vamos a ver la mejor. Porque, chicos y chicas, ¡tacatá! ¡No! ¡Qué desastre! Bueno, no creo que haya tantas pérdidas. 245, pues sí, sí ha habido pérdidas. Como veis, chicos y chicas, nos han dado un montonazo de cajas gratis. ¿Cómo se obtienen las cajas gratis? Pues luego vais aquí, donde pone free, ¿vale? Y todo lo que habéis conseguido gratuitamente, que no me sale a lo mejor porque le tengo que dar al F5. Perdonad, chicos, lo que hay que hacer es ir a donde nos van dando los premios y da obtenga premio. Como veis, vamos canjeando hasta donde hemos llegado, ¿vale? Y luego volvemos a Skin Club, vamos a cajas free, que aquí aparecen las 4. Y por ejemplo, vamos a abrir esta, que nos sale completamente gratis. Y una más, que gastamos $12. A ver si de nuevo el Imperio nos da una AK Blues, porque sería algo sensacional. Pues no, nos da algo que... ¡Ay! Vamos a ver, $13. Bueno, pues por la caja que ha sido gratuita hemos sacado un dólar. A ver, tenemos 1088. Hemos empezado muy bien y hemos patinado como un auténticos titanes colosales. Vamos a ver cuántas skins nos deja poner. Yo de momento llevo 21, no sé si son infinitas. Hay páginas que tienen límite. Esta parece que no tiene. ¿Cuántos llevo? $200. Yo creo que ya está bien para hacer el primer trade. Y voy a por esta Deagle, porque nos puede servir para hacer contratos. ¿Y a quién no le mola hacer contratos, chicos y chicas? Hemos puesto 33 skins. Creo que va a salir a la izquierda, tío. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte, chicos? De verdad. Abre cajas, encima me dice que abra cajas en plan a recuperar, crack. Lo que iba diciendo, chicos, iba a decir, uy, todo no, todo upgrade no, pero esta página está borracha. A ver, descartamos artículos, ¿vale? Vamos a ir poniendo. Hay que recuperar 200 pavetes, esto va a costar. Pero ya sabéis cómo son los upgrades. La Blue Phosphor. Pero quiero un... Ay, Dios, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Esto cuánto sería? Un 72, quiero arriesgarme más debido a la estampada que nos acabamos de comer. Oye, un Bayonetta Tiger Tooth. Vamos a darle el lado izquierdo, que es el que ha salido 58%. Y vamos a ver qué es lo que pasa, chicos y chicas. Y tiene pinta de que me voy a volver a comer una mierda. ¿Pero esto qué es? ¿Qué está pasando hoy? Joder, macho. Cuando tienes mal día, tienes mal día. Pues a todo nada. Claro. A todo nada. AVP Fade. Lado izquierdo, 45%. Y tío, no voy ni a mirar. No voy ni a mirar. A lo mejor soy mufa. A lo mejor soy mufa. ¡Oh! Menos mal. Menos mal. Menos mal, chicos, que hemos conseguido salir de aquí ilesos. Porque tenía pinta de que nos íbamos a comer... Uf, una buena poronga. Pero en fin, chicos, aquí lo dejo. Yo no sigo más. Ha sido muchísimo por hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Os recuerdo que tenéis el enlace en la descripción para poder participar en ese pedazo de sorteo del Karambit. Os recuerdo también que los comentarios en cada vídeo son muy importantes para ganar. Y dicho esto, espero que os haya gustado. Reventad el botón de like, suscribiros si queréis más vídeos de ese estilo. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. I do it again. Bankroll.